La protagonista de esta trepidante historia no pudo evitar las lágrimas al ver las intensas escenas de Colorina. Interpretar a Fernanda no fue cosa fácil, por eso se conmovió tanto al ver los resultados. Michelle Alexander y Gisela Valcárcel no hicieron más que aplaudir el talento de la destacada actriz. Emocionados, agradecidos, porque finalmente hemos visto el resultado de todo este tiempo, ¿no? Y nada, acá está la maestra. Ella está feliz, pero ha sido, no para, muy bien, es un genio. Pues a saber de qué iba, porque evidentemente no sabemos los guiones y todo, pero igual te impacta igual, ¿no? Esta la he vivido de otra forma, la he vivido con una cosa como de rechazo por la situación, ¿me entiendes? Una situación fuerte, eso pues también me ha generado una sensación diferente, más interna que otra cosa, ¿no? La rubia quedó impactada con la primera entrega de este ambicioso proyecto. Yo me iba aguantando hasta que al final fue tremendo. La inocencia de una niña, cómo nos ha llevado a la furia, al dolor, a la inocencia, muy buena. Fueron largas horas de grabación que definitivamente valieron la pena. Casi todas estas escenas que han sido las más fuertes las trabajé mucho con Michelle. En unas horas, el público podrá disfrutar al fin del primer capítulo de Colorina. Michelle Alexander asumió el reto de mostrarle al público una historia diferente, con su propia esencia. Hoy todos somos Colorina a las 9:30 de la noche aquí por América Televisión. Por supuesto, ahora sí, señores, conmigo será hasta más tarde. Que tengan todos un lindo martes. Adelante, chicas, bailando, ¿ah? Claro, eso, eso, ya. Falta poco para que llegues al gran show, Data. Muy bien. Nos vemos. Ya saben que a las 9:30 va Colorina y también pueden seguirlo por las redes sociales con el hashtag Todos Somos Colorina. Tienen que verla de todas maneras, este debut de América Televisión. Gracias por acompañarnos. Chao. Hoy en Boca de Todos.